cree que México, no sé, es el primer lugar en obesidad y todo el mundo ve como las cosas malas. Hay muchísima dedicación, disciplina, y digo disciplina porque pues no se necesita talento para estas cosas, sino que se necesita disciplina para destacar como un atleta. Me llamo Mariana Andrea Khalil Yacot. A mí me gusta mucho cómo soy, me gusta cómo me veo. Yo creo que el CrossFit también es un lugar donde cero hay prejuicios, ¿no? O sea, las mujeres fuertes, o sea, nadie les anda diciendo hombres, la gente anda sin playera, no sé, yo veo gente que adelgaza y a lo mejor pues tiene su celulitis y ya se pone sus chorcitos porque están bien consigo mismos. Y por eso yo creo que he encajado mucho en esta comunidad, ¿no? Porque todo mundo tiene algo, nadie es perfecto. Y al contrario, yo creo que es parte de mi historia y es lo que me hace ser quien soy ahorita. Y pues, me gusta, la verdad. ¿Sí me escuchó? Hoy se juega, pues probablemente la permanencia en Qatar 2022. Cuéntanos, amigo, ¿cómo te llamas? Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez, ¿traes la playera de Argentina? ¿Eres de allá o vienes nomás a darle la contra a todos? Pues desde los 10 años le dejé de ir a México porque no me gustaba su equipo y desde los 10 le voy a Argentina. Hoy tenemos la esperanza en que México va a ganar. Esperemos. No nos vamos tan lejos, 1-0. ¿Quién te late para que meta ese gol? Para los que no nos conozcan, a Jerry es el que nos echa la mano ahí moviéndole los controles, picándole los botones. Amigo, enséñanos tu playera. Muestra tu playera. ¿Cuánto crees que vaya a quedar el partido? Para Emiliano Jiménez. Ah, para Emiliano Jiménez. No, ahí le cortas. Ahí le pones musiquita, medio así.